Me tuve que ir. Si él no se iba, me iba a ir yo, así que fui yo. En esta audiencia lo firmamos ambos, así que de esta manera estamos de acuerdo los dos y es de común acuerdo. Bien. De alguna manera estaríamos en común acuerdo en el divorcio. Que los esperes para la fiesta, para mi cumpleaños, para el Día del Padre. Ojalá que esto se termine pronto y que puedan estar bien con su mamá y con su papá. Esta organización poco seria estuvo avalando y defendiendo a un violento, a una persona que me ha estafado y que es un padre completamente ausente, es un padre que no paga ni alimentos. Julieta Prandi cambió de abogados y ahora quien la representa así es Fernando Burlando. El señor Fernando Burlando con su equipo ha tornado un poco, ha virado un poco la causa, por suerte, se está vislumbrando un poquito de luz. Claudio Contardi está citado a declaración indagatoria por abuso sexual en reiteradas oportunidades. Va a tener que responder por este hecho el lunes próximo. ¿Abusaste sexualmente de Julieta? ¿Estafaste? ¿Algo que quieras decir? ¿Por qué te reís? Te amo. ¿Tenés miedo de ir en prisión? Y lo voy a aplastar como una cucaracha. Presentamos, pedimos la elevación a juicio por 144 hechos de abuso sexual con acceso carnal. Estamos hablando de la pena, una pena en el Código Penal que alcanza a lo que más puede aspirar alguien para castigar un delito, ¿no? Que son 50 años. Fuerte, fuerte, porque la verdad que ya la nota que le dio a Fantino, me acuerdo, Julieta Prandi, fue impactante, ¿no? Fue un caso de familia que de verdad era la primera vez que una persona pública y una mujer, como ella contaba, lo que viven miles de mujeres en Argentina, ¿no? Sí, es un tema muy complicado porque es la típica discusión que dentro de una relación de pareja, el abuso sexual, como lo ha denunciado Fernando Burlando, que la representa en la querella, ella mencionó un montón de situaciones de abuso que las ha denunciado y que son difíciles de acreditar porque se dan en el seno de la intimidad de una pareja y aparte se da dentro del vínculo de pareja. Bueno, pero en el caso de Caniggia lo pudieron comprobar aparentemente. Sí, con las pericias psicológicas eso es lo complicado. Lo complicado es que el cerebro transita un trauma y cuando el cerebro transita un trauma la neuroimagen te muestra que el cerebro tiene imágenes apagadas, oscuras, como el boxeador cuando le pegaron una piña, entonces no puede reaccionar. Por eso seguramente ella haya soportado la cantidad de años que soportó dentro de ese vínculo, que es un vínculo que empieza con la manipulación, empieza con la violencia verbal, empieza con el sometimiento psicológico. Pero ella detalla muy bien eso que estaba enumerando, doctor, que tiene que ver con que en un momento ella se dio cuenta que él manejaba toda su vida. Tal cual. Que la llevaba, porque ella al principio decía que ella creía que tenía que ver con cuidado. Cuidarla, decía, mira cómo me cuida mira. Porque era, la llevaba al gimnasio. La esperaba en la puerta, la esperaba en el auto, en la puerta del gimnasio. Salía, la llevaba, la traía. Entonces, no es normal eso. Claro, es un control. Le cobraba los cheques, chicos, tenía un poder y Julieta perdió absolutamente el control. Pero ¿sabes con qué también tiene que ver? Con que vos quizás era una persona que estaba trabajando un montón y decía, bueno, yo por comodidad. Por comodidad y después esas cosas que se terminan pagando cara. Es que muchas cosas pasan en las relaciones de pareja. Cuando un hombre es inseguro y la mujer es una mujer como Julieta Prandi, el hombre empieza con ese cuidado, digamos, que se transforma en un controlar la vida de la otra persona. Y después el hombre tiende en las relaciones, esto estadísticamente, el hombre tiende a imponerse en las ideas. Y cuando el hombre se impone, de repente te hace sentir que vos no sabes nada. Y cuando estás 5, 10 años escuchando que el hombre te dice que sabe de política y te explica que no, que el mejor negocio para hacer es este, de repente la mujer empieza a tener un rol muy pasivo y psicológicamente empieza a estar absorbida por esa relación tóxica, que es muy difícil de salir. Es muy difícil. Él se quedó con todo lo que tiene que ver con lo económico y todas las propiedades y todo lo de Julieta, que además destruyó y todo lo que hizo, y la arruinó, la minimizó, la subestimó como persona. Y a los nenes también, porque hay uno de los chicos que quiere sacar el apellido. Sí, se lo gravísimo. Es que el mecanismo siempre es el mismo. Los abusos sexuales, como en la violencia psicológica, verbal, en un contexto de violencia de género, cuando lo estudias y los psicólogos lo explican muy bien, siempre es el mismo. El círculo de violencia te impide. ¿Por qué está todo
tan claro, la justicia no logra... No, el tema es que la justicia tiene un proceso, porque si a mí me denuncia una de las mujeres que está acá, bueno, la justicia tiene que saber qué tan cierta es esa denuncia, porque si bien la tasa es baja, es cierto que también existen falsas denuncias. Sí, claro. Entonces, ahí la justicia tiene que hacer un tratamiento sobre la situación para esclarecer un hecho que sucedió en la intimidad. Y eso es muy complejo, sí, también. Pero igual me parece que hay algo particularmente en esta causa de Julieta Prandi, que siempre parece que avanza un paso y después tiran 15 para atrás. Me gustaría compartir una nota con usted y con todo el público de Julieta Prandi. Vamos a buscar, miren. ¿Cómo está hoy tu situación con tu exmarido a nivel judicial? A nivel judicial, seguimos esperando. Ya la Cámara rechazó las apelaciones de él para que no se eleve a juicio y volvió a apelar en la siguiente. Hay como dos instancias más y él sigue apelando. Está dilatando lo que es inevitable, que va a ser el juicio oral y bueno, en donde yo entiendo que va a tener una condena. ¿Resolvió algo en la parte civil? Muy poco. La verdad, muy poco. Todavía no se actualizó la cuota, todavía no cobré la deuda de cuota de alimentos. ¿Y por qué cambiaste de abogada? ¿Porque no daban un resultado fructífero? A ver, tengo la mejor con todas. Okay. Creo que había cosas que necesitaba un refresh y también que otra mirada y otro empuje, y creo que el equipo de Fernando Burlando lo tiene. Mis hijos no quieren ver a su papá y eso está contemplado por la justicia. Por supuesto, cada tanto hay informes de psicólogas y todo lo que tiene que ver con el comportamiento de ellos y cómo están en el presente. Pero bueno, hay muchas cosas que, como la división de bienes y la deuda de alimentos, que están pendientes. Y que espero y entiendo que pronto tendremos novedades. ¿Te sentís una especie de ejemplo de una lucha por tus derechos y los derechos de tus hijos para otras mujeres? Sí, definitivamente, sí. Soy un poco la cara visible de un malón de mujeres que vienen padeciendo esto hace años. Y la justicia ha sido sorda, ciega y muda, y hay muchas cosas que modificar, incluso hasta las denuncias que las mujeres hacen en las comisarías, que quedan en las comisarías. De vuelta, yo hice una denuncia muy fuerte y había quedado en una comisaría hasta que lo agarró Fernando y arrancó. Como que tarda mucho en llegar. Llevo 4 años, estoy acá, imagínate si mi historia, con todo lo que trascendió y con todo lo que se visibilizó, todavía no terminó. Entiendo la frustración y, bueno, por eso también hablo. Es fuerte escuchar a Julieta Prandi porque denuncia cosas que son gravísimas, ¿no? Porque imagínate, si una mujer famosa como ella le pasan este tipo de cosas, imagínate una mujer que no tiene ningún tipo de ayuda ni de visibilidad a las cosas que puede vivir, ¿no? Sí, yo entiendo de que la justicia hace sus esfuerzos por minimizar la revictimización, pero todavía no lo logra. No. Es muy cruel acompañar a una mujer. Sí. ¿Vos pensás, Flor, que va a una oficina con una persona que...